Representantes de la Cámara Paraguaya de la Carne se reunieron con el presidente Federico Franco para dar a conocer la problemática que sufre el negocio de la carne a causa de la inestabilidad del dólar. Luis Petengil, presidente de dicha Cámara, comentó que solicitaron un ambiente de estabilidad monetaria para no seguir sufriendo incertidumbres en torno a la venta de sus productos. Nosotros le pedimos un ambiente de estabilidad monetaria, es lo que realmente le pedimos, porque la incertidumbre hace que sea muy difícil concretar negocios en este sector exportador, digamos, porque no tenemos idea del tipo de cambio con la que nos vamos a encontrar en 2 o 3 meses, ¿verdad? Entonces, como nuestras exportaciones se cobran a 60 y 90 días, nosotros necesitamos saber qué tipo de cambio podemos tener en 2 o 3 meses, de manera que podamos cerrar o no los negocios correspondientes. Y realmente ellos sugieren que la herramienta principal es el forward, ¿verdad? O sea, el forward a 60 y 90 días, ¿verdad? Problemas de eso era que nosotros normalmente muchas veces los bancos no tienen el comprador de nuestros dólares, ¿verdad? Para esa fecha. Entonces, esas medidas son las que ellos iban a estudiar. Con imágenes de Fernando Altamirano, informó para BCTV Verónica Burgos.